Y ya para cerrar este apartado, que te, espero que te esté gustando el de, el de esta eh, que se llama funciones, que es este módulo, porque la verdad es que te digo, estamos conociendo el potencial de Kotlin, ya nos empezamos a dar ahí una oración empapada y como viste, ya hay algunos puntos que no son nada básicos. De hecho, este, pues ni siquiera hemos hablado de la programación orientada a objetos y ya la hemos tenido que estar viendo un poco porque otra vez, repito, ya no es nada básico esta parte. Por eso te decía yo que el nombre podría ser hasta cierto punto un poco engañoso y normalmente piensas que en este curso solamente vas a ver variables, funciones, ciclos y condicionales. Y ya está. Pero no, hay elementos que toda, y todavía nos falta. Entonces, bueno, vamos a finalizar con lo que son funciones recursivas de cola. Todo es este apartado de funciones, decidí agrupar todo lo que es funciones, aunque me cueste un poco más explicarlo porque hay elementos o conceptos que todavía no hemos visto. Y seguramente muchos tienen que ver con programación orientada a objetos. Pero bueno, vamos a comenzar. Algo que sí conocemos todos, pues es la serie de Fibonacci. La serie de números Fibonacci es una serie muy famosa, pues sale en películas, series, eh, se habla mucho de, de esta eh, cuando estás estudiando también. Y bueno, pero si alguno pues no la conoce, lo que podemos hacer es lo siguiente lo que voy a hacer es abrir esta ventana del navegador que teníamos desde el inicio del curso. Le damos un enter y aquí puedes ver la serie de Fibonacci. Si te parece, bueno, tú la puedes revisar. Lo importante es que eh, al final son números que se van calculando, ¿vale? Y esos números se van calculando y al final pues bueno, digamos tú los puedes ir calculando. Aquí puedes ver cuál es el F0, el F1, el F2, o sea, el, el resultado, ¿vale? Y se van sumando 2 y 1, 3, 3 y 2, 5. 5 y 8, 13, 13 y 8, 21, eh, 21 y 13, 34 y así los vamos sumando, ok, son números que ya sabemos que están, o sea, no, no es algo que tengamos que calcular, en realidad ya sabríamos, pero lo interesante es que hagamos un, una función que pueda calcularlo, ¿para qué? Para que podamos ver la última parte, como decíamos, funciones recursivas de cola, para resolver este tipo de ejercicios lo normal, lo habitual es utilizar eh, instrucciones de este tipo recursivas. Vamos a crear una función que resuelva eh, o calcule los números de Fibonacci. Entonces vamos a ponerle el nombre de fib, haciendo referencia a Fibonacci. Hacemos eh, paréntesis, hacemos las llaves y le vamos a indicar que haga esto. Ponemos aquí, por ejemplo, número. Va a recibir un número que va a ser un entero. Coma. Va a recibir un número uno que va a ser un big integer, o sea, un entero grande, y ponemos un n2 de nueva cuenta, que también va a ser un big integer. Esto lo voy a hacer un poquito más para el lado izquierdo, y para regresar valores, vamos a regresar un valor, y este valor que vamos a regresar, por supuesto que va a ser un entero grande, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí adentro? ¿Qué le vamos a decir que haga? Pues podemos hacerlo de manera larga, aquí vamos a ver varias cosas, así que... Con bastante atención, te digo, no va a estar tan fácil. Ponemos un if en donde nosotros, para que, esto es una serie de Fibonacci, esto es, lo puedes ver como un ejercicio. Si tú lo quieres intentar antes y ya conoces la serie Fibonacci, adelante. Si no, pues obviamente eh, lo puedes ir haciendo conmigo. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es el if, donde le decimos, ok, vamos a solicitar el número de Fibonacci, pero primero necesitamos re revisar el primer elemento. Preguntamos si número es igual a 0 entonces abrimos cerramos llaves y lo que hacemos es regresar en este caso el n2 eh, en caso contrario ponemos aquí el else abrimos cerramos las llaves lo que vamos a regresar es una llamada a la misma función por eso se llama recursivo estamos mandando a llamar a la misma función a la que le vamos a pasar ay, se movió esto okay, a la que le vamos a pasar eh, lo que sería eh, número pero ahora sería el número menos 1 n 1 más n 2 para que funcione ahora sí como fibonacci coma n 1 vale y eso es lo que estaríamos haciendo acuerda que solamente estamos definiendo la función para que esta función funcione tenemos que mandarla a llamar pues por lo tanto le indicamos ok fib y nos pide tres parámetros nos pide el número hasta cuánto, o sea, qué número de Fibonacci queremos calcular, le vamos a poner que hasta el 10, ok luego nos pide el big integer, bueno, eh, vamos a tener un problema, pero ahorita lo explico big integer, eh, vamos a ponerle que sea, por ejemplo, el 1 eh, y vamos a partir aquí, ponemos big integer a partir de, en este caso, del 0 para poder arrancar pero esto no lo vamos a ver porque en ningún lado de todo este ejercicio estamos mandando a imprimir entonces voy a tener que meter esta función de Fibonacci. La vamos a meter aquí en un print para que podamos ver el resultado. Vamos a darle en ejecutar y vemos aquí que el número es el número 55. Podemos comprobarlo, de hecho. Tenemos abierto el Wikipedia de Fibonacci en donde podemos preguntar cuál es el valor 10. Vamos a ver si es cierto, según yo sí, pero... Ahí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sí, es el 55. O sea que sí está funcionando este ejercicio que estamos haciendo. ¿Vale? Esto en realidad, si lo ves, estamos usando funciones eh, condicionales y ya está, retorno de valor. Todo lo que hemos estado ya viendo, pues digamos que lo estamos empezando a aplicar. Y es la serie de Fibonacci. Esto es lo único que estamos este, regresando. Pero esto lo podríamos mejorar un poco. Este, este código está bastante eh, abierto, por decirlo de una manera. Lo puedo reducir. ¿Cómo lo podemos reducir? Uh, podemos poner si número es igual a 0. Entonces, eh, pues no ponemos nada. Simplemente ponemos n2. Y fíjate lo que voy a hacer, reducir el código. Ahora sí, en caso contrario, tendríamos que sí poner el else. ¿okay? Y, ahora bueno, aquí me faltaría un paréntesis, perdón. Y aquí lo mismo. Ya quitaríamos esto porque es una llamada y ahí está. Fíjate lo que hicimos. ¿ok? Lo que hicimos fue este. Poner únicamente aquí el elemento. Nos falta el return. Eso sí, porque teníamos que regresarlo. Y ahí está. Todo lo que teníamos en varias líneas de código lo acabamos de reducir. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos utilizando el if aquí como una expresión. Y a partir de lo que nos eh, arroje. Pues, eso, esta operación va a ser lo que vamos a estar regresando. ¿Vale? Y así de sencillo ya lo estamos utilizando. Nos debería de dar el mismo resultado. Vamos a ejecutarlo para ver si sí. Ahí está. Es el número 55. Acabamos de hacer una reducción que hace que se vea nuestro código bastante decente. Por eso te digo, vamos subiendo la complejidad. ¿Ok? Bueno, eh, ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa si le subimos a la cuota de Fibonacci? En lugar del número 10, vamos a poner el 100. A ver qué sucede. Si le damos play, bueno, sí, mira, si sí lo, sí lo encuentra. El número 100, vamos a ponerle un 1000. Ok. Vamos a darle play. También lo encuentra, mira, si sí está el número T, pero si sí lo encontró. Vamos a subirlo a 10.000. Ok. Y aquí es donde viene el problema. Cuando yo le suba a 10.000, veamos lo que pasó. Me marca un error. Y el famoso error, probablemente el error más famoso de los más famosos que hay en el mundo de la programación, el stack overflow, ¿okay? o el desbordamiento de la pila. Eh, aquí hay un problema. Lo que está sucediendo es que estamos teniendo un problema de, de, de memoria, ¿okay? un problema de, pues hasta de, de, de la lógica de cómo estamos trabajando. No tanto de la lógica del código, el código está bien. Sino más de la lógica de es decir estamos haciendo el, el, el cálculo y en ese momento pues ya no nos alcanza la, la pila y por eso pues ya no puede avanzar la lógica y se, se, se quiebra por decirlo ya no podemos hacer el cálculo entonces eh, lo que vamos a tener que hacer es que estamos llamando nosotros a la función de manera recursiva, entonces se reemplaza o lo que tendríamos que hacer es reemplazarlo, pero para eso no nos tenemos que preocupar nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí cuando definimos la función eh, funfib, que es la función de Fibonacci, podemos utilizar lo que es la instrucción tail, rec O sea, tail de cola. ¿Vale? Y rec. Ahí está. Entonces fíjate, lo único que hicimos fue agregar el tail rec. Vamos a dejar en este tema los 10.000, los mismos que teníamos ahí puestos cuando salió el error. Y vemos que ahora no nos marca ningún error. si sí pudo hacer ese cálculo. ¿Por qué si sí pudo hacer ese cálculo? Lo que sucede, pues podemos decir, es que el compilador, en lugar de llamar a la función de manera recursiva como la habíamos estado haciendo, recuerda que aquí estamos manejando de manera recursiva, ¿vale? Eh, vamos a poder eh, trabajar con esto porque nosotros, cuando estamos utilizando el, el tile rake, ¿vale? Le estamos diciendo que optimice la recursividad. Entonces, el optimizarlo no significa que la va a hacer más rápido. De hecho, estamos dejando. La versión rápida, por decirlo, y empezamos a ejecutar la versión, podríamos decir, eficiente, que se conoce como basada en los bucles. O sea, dejamos de trabajar, digamos, de cierta manera el, la, la optimización recursiva que estábamos haciendo para poderlo trabajar. Esto que estás viendo, ¿vale? Eh, literal, o sea, cuando tú encuentres el Tail Rec, es donde vas a darte cuenta que estás trabajando con una función recursiva de cola y estás solucionando ese problema de la memoria, ¿vale? Eh, como te decía, este es un curso, sí, seguimos en el curso básico de Kotlin, pero esto es interesante porque nos da a entender y de manera muy clara cómo eh, Kotlin, de cierta manera, también puede optimizar las cosas, aunque eso incluya, pues, eh, no hacerlo de la mejor manera. O sea, aquí ya el costo que se estaba pagando por la recursivi recursividad era el problema de la memoria. Y lo que estamos haciendo con el tailwreck, diciéndole, ok, vamos a asumir el costo del rendimiento, pero lo que no vamos a permitir es que se nos desborde la pila, que no se nos desborde la memoria. Entonces es una por otra. Siempre hay un coste, como lo hemos dicho, y te vas a dar cuenta que estás usando este tipo de cosas cuando encuentres, por ejemplo, esta palabra reservada. Y este es un claro ejemplo en donde, pues bueno, la recursividad, este, si sí funciona, por supuesto que sí pero este, por ahí no nos ayuda mucho con el tema de la memoria y entonces tenemos que empezar. Queremos sí finalmente acabar con un cálculo o preferemos nunca llegar a ese cálculo y quedar con la memoria así, todo optimizado, pero con la memoria desbordada.